Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y veíamos, hermanos, y le poníamos como título La ascendencia del pecado. Segunda parte. Y se llama Una humanidad hipnotizada. Una humanidad hipnotizada. Vamos a darle lectura a Efesios 2, 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vamos a hacer una oración, hermanos. Señor, en esta tarde queremos darte la gloria y la honra. Gracias por los cantos, gracias, Señor, por las escrituras que se compartieron, por los versículos. Gracias, Señor, por las oraciones también que se han hecho. Mi Dios, queremos honrarte, queremos glorificarte a ti. Y mi Dios, entendemos que somos un cuerpo vivo. Entendemos que tu iglesia es un organismo vivo en donde todos participamos. Te pedimos, mi Dios, que en esta tarde o en este día, mi Dios, tú nos bendigas, mi Dios, con esta porción de tu palabra, mi Dios. Pedimos grandemente, Señor, para que tú nos ayudes y seamos siervos de tu palabra, Señor, mi Dios, y que podamos hablar con libertad, Señor, mi Dios, lo que tú tienes para nosotros hoy día. Gracias te damos, mi Dios, por todos los que estamos aquí presentes, y mi Dios, nos ponemos en tus manos y te damos la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Hermanos, la semana pasada veíamos, ¿quién se acuerda qué vimos la semana pasada? ¿Alguien se acuerda qué vimos la semana pasada? Hablábamos de la corriente de este mundo y decíamos, ¿verdad?, que el hombre ha trazado su propio camino. El hombre ha trazado su propia vida llena de maldad, llena de cosas de pecado que van en contra de Dios, ¿verdad? Y el apóstol Pablo nos dice que, y esta parte es importante, que nos la metamos nosotros en nuestra cabeza, es los verbos cuando dice anduviste, ¿sí?, en otro tiempo. Hermanos, nosotros anduvimos en la corriente de este mundo. Claro, ¿verdad? Todos anduvimos en la corriente de este mundo. Cualquiera humano que nace es partícipe de la corriente de este mundo, excepto los niños, ¿verdad?, que nacen y pues todavía no, pero cuando ya van creciendo y van despertando su conciencia, ellos van siendo partícipes de la corriente de este mundo, hermanos. Y el apóstol Pablo, después de hablarnos de la corriente de este mundo, nos dice otra frase que debemos nosotros de ver. Dice, andaban conforme a la corriente de este mundo y conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermanos, le he puesto como título Una humanidad hipnotizada. ¿Cuántos han visto ustedes a esas personas que dicen que hipnotizan a la gente? Muchos, ¿verdad? Y parece ver que sí es cierto, ¿verdad? Y las hipnotizan y hacen cosas. Pero déjeme decirle que muchas personas tienen la habilidad no de hipnotizar a la gente, sino de embaucar a la gente y embobarlos con la pura boca, hermanos. ¿Sí? En otras palabras, tienen la capacidad de embobar a las personas. ¿Sí? ¿Se entiende, José?
Una vez estaban una persona que es pariente mío y una persona que era lesbiana. Y estaban platicando las dos. Entonces la lesbiana estaba interesada en la persona que era mi pariente. Tan sutilmente la lesbiana embaucó a esta muchacha. Pero estaba otro pariente y conocido de nosotros que le dijo: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás esperando a esta mujer? Porque se había ido y había regresado. Y me dice: no sé, solamente estábamos platicando. Y le dice el conocido: ten cuidado, porque ella lo que quiere es aprovecharse de ti. La muchacha ni siquiera se había dado cuenta, hermanos, que la estaba embaucando y la estaba enredando o la estaba seduciendo, hermanos. Así, hermanos, así hay muchas personas, pero hermanos, también esto tiene que ver con el príncipe de la potestad del aire. El príncipe de la potestad del aire, hermanos, vamos a verlo ahorita. Es una influencia externa hacia el ser humano. Pero la pregunta es: ¿quién es este o quién es esta influencia de maldad, que complementa con la corriente de este mundo, que se le llama el príncipe de la potestad del aire? Dice Efesios, dice que anduvimos conforme al príncipe de la potestad del aire. Esa palabra conforme, hermanos, nos traza, es como, voy a decirlo, bajo de o a través de. Quiere decir que íbamos bajo de esa persona o íbamos a través de esa persona, que se le conoce como el príncipe de la potestad del aire. ¿Sí? Esta palabra conforme es la misma que se usa en el mismo versículo para siguiendo la corriente de este mundo. En la parte del versículo anterior se traduce como siguiendo. Y en la siguiente parte se dice conforme. La Reina Valera Gómez la traduce de una manera más correcta. Dice: conforme a la corriente de este mundo y conforme al príncipe de la potestad del aire. Entonces, nosotros, hermanos, también íbamos bajo esa persona que se le llama el príncipe de la potestad del aire. En otras palabras, íbamos siguiendo sus pisadas de ese hombre. ¿Le podemos llamar hombre? Bueno, ahorita vamos a ver qué es este persona que se llama príncipe de la potestad del aire. ¿Sí? ¿Quién será este personaje del príncipe de la potestad del aire? Hermanos, la palabra príncipe, pues no hay mucho sentido en definirla, porque príncipe significa una persona en una posición de autoridad, ¿sí? Se necesita una persona que está en una posición de autoridad. Lo importante es la palabra potestad, hermanos. ¿Sí? La palabra potestad significa un gobernante, magistrado. Nos habla de una persona que tiene autoridad. Y esta palabra potestad es importante, no voy a decir cualquier palabra en el griego, pero significa libertad en acción, derecho a actuar, libertad para hacer lo que le plazca, la capacidad o poder con el que ha sido investido. Potestad, hermanos, es que a esta persona se le ha dado autoridad para hacer lo que le plazca. ¿Sí?
Eso es lo que significa el término potestad. Y la palabra aire, hermanos, aquí es la palabra que significa aire o cielo, o las partes más bajas del cielo. En otras palabras, significa atmósfera. Esa palabra significa atmósfera. Entonces, a esta persona se le dio autoridad de hacer lo que sea de la atmósfera hacia abajo, hermanos. ¿Sí? Entonces, a esta persona, con esa autoridad y con esa investidura que le permite hacer lo que él quiera, ¿verdad? Ahorita vamos a ver también, o de una vez lo decimos, bajo la voluntad de Dios, hermanos, ¿sí? También bajo el permiso de Dios. Porque aunque se le dio permiso a este hombre de hacer, o a esta persona, de hacer, o espíritu, de hacer lo que sea, no puede rebasar los senderos de la voluntad de Dios. Hermanos, ¿quién es esta persona? Para los judíos, está bien claro quién es esta persona. Los judíos, ¿verdad?, creían en la existencia de demonios, hermanos, y decían ellos que todo el cielo estaba plagado de demonios. Barclay, en su comentario, dice que ellos dicen que no cabía ni un alfiler porque habitaban todos seres celestiales, tanto demonios como ángeles de Dios. Y hermanos, este conocimiento judío era el mismo conocimiento que tenía el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo nos dice: el príncipe de la potestad del aire es el príncipe, o es el Dios de los demonios, es el mismo Satanás, hermanos. Así, el mismo Satanás es esa persona que se le dio autoridad para hacer las cosas. Así lo conocen, el príncipe de los demonios. Vamos a Lucas 11:15. Lucas capítulo 11, versículo 15. Sí. Dice: pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Y este es un título, hermanos, que se le da a Satanás. Y los judíos entendían que había espíritus buenos y había espíritus malos. ¿Por qué? Bueno, también lo tenía en el libro de Daniel, en donde Daniel describe una batalla entre dos principados. En Daniel 10, vamos a Daniel 10, hermanos, vamos a Daniel 10, rápidamente. Daniel 10, versículo 10, y dice ahí: y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día en que pusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe
del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Y he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Ya lo demás es profecía, hermanos. Pero para los judíos, hermanos, y para el Antiguo Testamento, como vemos aquí, describe una batalla en el cielo espiritual. ¿Sí? Pero, hermanos, no es una batalla espiritual como clase en otros grupos, ¿verdad? Que empiezan a hacer batalla, que vamos a hacer guerra espiritual y todo eso. Ah, es una batalla real, hermanos, de espíritus peleando uno con otro. Entonces, es una realidad, hermanos, que eso es lo que existe. El punto aquí, hermanos, también que tenemos que ver es que en el Antiguo Testamento no se habla de demonios. No existe una palabra para demonio en el Antiguo Testamento. ¿Sí sabían eso? No existe ni una palabra para demonio. Pero aparece desde la aparición de nuestro Señor Jesucristo, desde el Evangelio de Mateo en adelante, aparece la palabra demonio y aparece una concentración de demonios como no se vio en el Antiguo Testamento, hermanos. ¿Para qué aparecieron esos demonios, hermanos? Bueno, al rato lo vamos a ver. Pero es una realidad, hermanos, que en este mundo, en esta parte, hay cosas, hay lados espirituales, tanto buenos como malos. ¿Sí? Y el diablo, hermanos, Satanás es el príncipe de esos demonios. Cristo le dijo y lo llamó el príncipe de este mundo también. Entonces, si el príncipe de la potestad del aire se le dio autoridad, a Cristo lo define como el príncipe de este mundo en Juan 12:31, hermanos. Ahí dice el príncipe de este mundo. Y en Mateo 4, hermanos, en la tentación de Cristo, vamos a Mateo 4, hermanos, en la tentación de Cristo, y vamos a ver que este personaje, ¿verdad?, es un personaje real. Y es porque, déjeme decirle que muchas personas no creen que Satanás existe. No creen que Satanás existe, ¿sí? Y lo definen de otras maneras. Pero la Biblia nos habla de que en verdad esta persona existe. Y este espíritu sigue existiendo, ¿sí? Pero vamos a ver qué autoridad se le dio a este hombre o a esta persona en la tentación de Jesucristo. Mateo 4. Vamos a leer del versículo 5. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito también está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, Satanás aquí le dice a Cristo, todos estos reinos te daré si postrado me adorares. A él se le dio autoridad sobre todos los reinos de la tierra, hermanos. Por eso se le llama el príncipe de la potestad del aire.
Por eso, Él tiene autoridad para hacer cosas, hermanos. Él tiene autoridad para manifestarse en el mundo y en el cielo. ¿Cuántas veces han oído, por ejemplo, a Jaime Maussan hablando de los ovnis? Que hasta le dicen a él, más bien usted es el ovni, ¿verdad? Porque se ven cosas en el cielo, hermanos, ¿sí o no? A veces se ven cosas. Pero cuando hablamos que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, puede manifestarse ese tipo de cosas. Sí, hermanos, pero también no podemos dejar que también haya ángeles de Dios, ¿verdad? Como dice Hebreos. Hay ángeles ministradores al servicio de los que han de creer en la palabra, en el Señor. Entonces, hermanos, es importante que entendamos que este hombre tiene autoridad y tiene un trono fuerte, ¿sí? Porque la tercera parte de los ángeles, no lo vamos a leer, como dice en Apocalipsis y en otras escrituras, se fueron siguiéndolo a él. Ahora, el apóstol Pablo también le llama de otra manera. En 2 Corintios 4:4, hermanos, vamos a 2 Corintios 4:4. Vamos a ver cómo le dice el apóstol Pablo a este personaje. A este personaje que se le define como el príncipe de la potestad del aire. 2 Corintios 4:4. ¿Qué dice? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, en la cual es la imagen de Dios. El apóstol Pablo le llama el Dios de este siglo. Ahora, déjeme decirle algo. Dios no le mandó a la iglesia a hacer guerra contra Satanás, hermano. No, hay muchas iglesias que dicen, vamos a hacer guerra contra los demonios, vamos a hacer guerra. No, hermanos, no nos mandó a hacer guerra contra Él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, la única criatura creada más poderosa y sabia es Satanás, hermanos. Está Cristo grande, es Dios, pero en conocimiento y poder, hermanos, Satanás tiene grande poder, hermanos. Nosotros no podemos estar enfrentándole a Él así, hermanos, no. Él tiene una grande autoridad, hermanos. Es más, es un personaje, hermanos, es un espíritu peligrosísimo, hermanos. ¿Sí? Y muchos se las dan de bonachones queriendo enfrentar a Satanás. Como las personas que quisieron liberar en el libro de los Hechos, ¿verdad? Hacer lo mismo que el apóstol Pablo hacía, ¿verdad? Y le dicen unas personas ahí a un demonio, y le dicen, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Dice, ¿y ustedes quiénes son? Ustedes los mandó. ¿Cómo los mandó? ¿Cómo dice la escritura que los mandó? Desnudos, hermanos. ¿Por qué? Porque si los demonios son así, imagínense el príncipe, el rey, hermanos. El mismo Satanás tiene esa autoridad para actuar en este mundo. Y hermanos, tiene autoridad para actuar en la gente también. Por eso usted, hermano, puede ver a una sociedad que rebasa los límites de los animales, hermanos. Usted puede ver a una humanidad y la gente dice,
ni los animales hacen eso. Entonces, ¿por qué el hombre sí llega a hacer todo eso? Ya hablamos de la depravación y de la maldad del ser humano. Pero hermanos, la influencia de ese personaje en el ser humano es fuerte, hermanos. Ese personaje influye completamente, grandemente en el ser humano, hermanos. ¿Sí? En todos los seres humanos, él ejerce poder. ¿Sí? Él ejerce poder sobre todos los seres humanos. Y los seres humanos están hipnotizados, hermanos, por él. Todos están hipnotizados y estuvimos nosotros hipnotizados por él. Antes de venir a Cristo estábamos hipnotizados. Íbamos detrás de las obras de él. Íbamos detrás de esas características. Por eso, hermanos, todos van como soldaditos detrás de su príncipe también. Entonces, la humanidad pecadora, hermanos, está bajo la mano del maligno, hermanos. Y esto nosotros tenemos que entenderlo, hermanos, porque nosotros éramos eso. Nosotros éramos eso. Tenemos que entenderlo. Éramos, hermanos. Ya no estamos bajo la corriente de este mundo, ni conforme al príncipe de la potestad del aire, hermanos. Hermanos, ¿pero qué usa este príncipe de la potestad del aire para atraer a la gente para él? ¿Qué es lo que usa este hombre, este personaje, este espíritu para atraer a las personas a él? ¿Qué es lo que usará el diablo para atraer a las personas? Bueno, hermanos, si queremos entenderlo, Génesis 3 es un buen ejemplo para entender qué es lo que hace este hombre para atraer a la gente, ¿sí? Y leíamos nosotros y hemos estado leyendo Génesis 3, y vamos para allá, Génesis 3, hermanos, para ver cómo él desarrolla sus artimañas para embaucar a la gente. Y yo sé que muchos ya saben este pasaje y a lo mejor ya tienen la respuesta de lo que voy a decir, hermanos, pero es bueno, ¿verdad?, que lo podamos ver también. Génesis 3. Génesis 3 dice: pero la serpiente era astuta. ¿Sí? Esa palabra astuta habla de una persona que tiene grande influencia, que sabe cómo llegar a las personas, que sabe qué hacer. Dice: más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comerás. Dice: con que Dios, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué es lo que usó Satanás para llamar la atención de Eva? ¿Qué le dijo? ¿Cómo? A ver, en el versículo antes del 2 dice: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Ese era una verdad? ¿Qué era? Una mentira. Lo primero que usa Satanás para embaucar a la humanidad es la mentira. Y en Juan 8:44, hermanos, vamos a Juan 8:44, póngale un apartado ahí en Génesis. Juan 8:44, sí, Juan 8:44, 8:44.
Y fíjense cómo le dice Cristo a los fariseos, hermanos. Fíjense cómo les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, fíjense bien, le dice: los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y luego después dice: él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, hermanos. Lo que usa Satanás es la mentira. Pero ¿de qué forma podemos nosotros ilustrar la mentira? Ya hemos dicho en las clases pasadas o en las predicaciones pasadas que este es un pecado que el ser humano comete. ¿Sí? Y con la influencia de Satanás lo comete aún más. Pero el Satanás, a base de las mentiras, atrae a los seres humanos. Hermanos, una vez más, la mentira, ¿verdad?, va en contra de Dios. Pero ¿cómo? ¿Cómo pues miente Satanás a los seres humanos para tenerlos a su servicio? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se imaginan ustedes que Satanás miente? La religión católica. Bueno, es una parte. Hermanos, las filosofías de hoy en día y las filosofías que vienen desde atrás es lo que ha usado Satanás para engañar al ser humano. ¿Qué filosofías estoy hablando? El panteísmo. ¿Quién conoce el panteísmo, hermanos? Todo es Dios. Esto es Dios, esto es Dios, la silla es Dios, todo es Dios. ¿Y todo es Dios? No. 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 ¿Qué otra filosofía, hermanos, ha usado Satanás? El politeísmo. El politeísmo. Es bueno, es cierto, Humberto. Ese es politeísmo. El politeísmo, hermanos, de que hay muchos dioses. Los griegos, hermanos, son una cultura que fueron megapoliteístas, ¿verdad? Tenían muchísimos dioses. Y el apóstol Pablo, en el capítulo 17 de los Hechos, no lo vamos a ver, llega, ¿verdad?, y ellos estaban buscando filosofía, y le dice el apóstol Pablo a aquellos filósofos: al Dios no conocido, dice, entre sus altares, muchos altares tenía, me encontré una inscripción que dice: al Dios no conocido, a ese es al que vengo a anunciarles. Pero el punto es que ellos tenían muchísimos dioses, hermano. ¿Sí? ¿Por qué cree que hay tanto santo en la Iglesia Católica, hermano? Como decía Argentina. ¿Sí? ¿Por qué en Éfeso, de donde estamos hablando, estaba el templo de la diosa Diana? Y la diosa Diana viene de una mentira, hermanos, de Semiramis y de todo ese tipo de cosas que no voy a hablar, hermanos, de que vienen desde Nimrod, ¿verdad?, que aparece en Génesis 10, por esos capítulos. Ajá, sí, también mi Toño, viene de esa creencia, ¿sí? ¿De qué? De que Nimrod había resucitado en Tamuz, ¿sí? Y la mujer, Semiramis, es la imagen de una mujer con un niño en brazos. Y cuando usted ve una virgen, ¿qué imagen es, Argentina?
Una mujer con un niño en brazos. Una mujer con un niño en brazos. Esa era la imagen de la diosa Diana, de Semiramis, de todo ese tipo de cosas que viene de atrás. Y cuando decías de Constantino, pone la religión católica como universal, ¿verdad? Ellos cambian el culto de la diosa Diana y lo cambian y lo cristianizan, hermanos. ¿Sí? Eso es lo que hizo Satanás, hermanos. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué otra filosofía, hermanos, es la que usa Satanás para engañar al ser humano? Las filosofías orientales, hermanos, también. Ahorita voy, bueno, vamos a tocar la nueva era. ¿Verdad? ¿Qué es la nueva era? ¿Qué es la nueva era? Los seres de luz, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más, hermanos? A ver, ayúdenme aquí en este. Bueno, es parte de los chakras, exactamente. Los extraterrestres. Y las meditaciones trascendentales, ¿verdad? Con la hipnosis, hermanos, esa es otra filosofía, ¿verdad? No, y vamos a los Rosacruces y vamos a los, ¿cómo se llaman? No, todo lo que viene de atrás, hermano. Le voy a decir, todas esas filosofías que se han fundado, punto por punto, Satanás las ha edificado, hermanos. Ha influenciado a la gente para que crean esas mentiras, hermanos. Esas filosofías, ¿verdad? En donde meditas, ¿verdad? Te sales del cuerpo. ¿Cómo se llaman? Doblamientos astrales, ¿verdad? Así se llama. Exacto, viajes astrales. Todo eso lo ha usado Satanás para embobar a la gente y tenerla comiendo de su mano, hermanos. Yo tenía una persona trabajando conmigo que iba a la gnosis. Entonces él me llegó a decir esto, fíjense, ¿ya se quiere ir a descansar? ¿Y luego quién va a hacer el pan? Pues yo. Caray, ¿cómo? Le digo, ¿cómo que va a hacer el pan? Dice, sí, ahorita en 15 minutos le voy a hacer todo el pan que usted hace. Órale, dije, no, bueno, pues déjeme voy. Me quité mi mandil pero yo bromeando. Y le dije, bueno, ¿me está diciendo la verdad? Dice, sí, le estoy diciendo la verdad. Porque en la hipnosis me enseñaron que nosotros podíamos hacer eso. Y ya empecé a decirle, creo que estás equivocado. Creo que estás equivocado. Si tú lo haces ahorita, ese pan, me voy a quedar callado de lo que te estoy diciendo. Pero si no, ¿sabes qué? Estás en una mentira, muchacho. Y se enojaba el muchacho, y se enojaba. Y contendíamos, hermanos, los dos. Y yo, el punto bíblico, y él. No, es que la hipnosis, el maestro Samuel, no sé quién, me dice, y nos dice que sabe. No, le dije, estás mal. ¿No le dijiste? ¿En qué segundos bueno? Pues casi me dan ganas de decirle ya para no estar debatiendo. Pero hermanos, él ya creía esas filosofías. Algo que me llegó a llamar la atención es que me decía, el padre y yo somos uno. Le dije, vamos, me fui para atrás, dije, este es el demonio aquí enfrente, hermanos. Porque ese título, y yo le dije, ese título tú no lo puedes agarrar, porque esa escritura es solamente para Jesús el Mesías.
Y me decía, no, es que yo también soy hijo de Dios. Sí, pero tú no puedes decir, el Padre y yo somos uno. No puedes, porque solamente Cristo afirmó ser, el Padre y Él eran uno. Y después dice, y así como tú y yo somos unos, quiero que sean ellos con uno. O sea, nosotros, los cristianos, quedamos en segundo término, no en la unidad de la Trinidad, hermanos. Yo le decía a este hombre y me decía, no, el mismo diablo estaba platicando conmigo ahí, hermanos. Pero todas las filosofías, hermanos, son el engaño de Satanás, hermanos. Son la mentira grande, grande de Satanás. Y ya dije la siguiente palabra, hermanos. ¿Qué usa? La mentira y usa el engaño. ¿Qué después dice en Génesis? Vamos a ver Génesis, hermanos. Aquí estoy. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno, y bueno, eso ya va, queda en otro término. Hermanos, ¿qué usó aquí el Satanás? La engañó completamente diciéndole, no te creas, Dios te está mintiendo. Dios sabe que si tú comes de ese, vas a ser como tú, como él, poderoso en conocimiento y todo. ¿Y será verdad, hermanos, que es eso? No. No, es el engaño de Satanás. Y hermanos, el mayor engaño de Satanás son las religiones. Unas son las filosofías y otras son las religiones. ¿Sí? ¿Cuáles son esas religiones? Bueno, la iglesia tradicional, ¿es una mentira o no? ¿Es un engaño o no? Sí, es un engaño completamente. ¿Los testigos de Jehová son un engaño o no? ¿Los mormones? ¿Qué otro? ¿Los niños de Dios? ¿La ciencia cristiana? Son un engaño, pero ¿qué común denominador tienen esas religiones? Que las engaña haciéndoles pensar que ellos pueden salvarse a sí mismos. Que se pueden salvar a sí mismos con obras, hermanos. ¿Sí? Por eso, cuando escucho el debate de se pierde la salvación, ¡ah, caray! Entonces nos estamos ganando la salvación. Entonces, esa parte del cristianismo, hermanos, ¿creen que puede caer en una religión? Sí, hermanos. Sí. Porque según ellos, perdemos la salvación. Y la salvación es eterna. Eterna. Sí. Y esto es lo que usa Satanás para engañar a las personas. Y las personas van y cumplen su religión y dicen, bueno, lo bueno es que ya cumplí con Dios y ya me voy al pecado. Lo bueno es que ya estoy haciendo un rinconcito allá en el cielo. O lo bueno es que con mis obras Jehová se va a acordar de mí en el día del juicio. O dicen, con mis buenas acciones voy a llegar a ser un diosito. Con todo esto, no, hermanos. Vamos a 2 Corintios, capítulo 11. 2 Corintios, capítulo 11. Y hermanos, me da mucha tristeza ver la apostasía tan grande que aún hay dentro de la iglesia evangélica, dentro de la iglesia cristiana. Grande apostasía que hay, pero bueno, esto es profecía, ¿verdad?
tiene que suceder, no nos tiene que alarmar. 11, segunda de Corintios 11, versículo 14. ¿Ya estamos ahí? Fíjense bien. Voy a leer desde el 12 para darle. Dice: mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. 14. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermanos, dentro del cristianismo hay emisarios de Satanás, hermanos. ¿Lo creen o no lo creen ustedes? Hay emisarios de Satanás. Los que predican falsas doctrinas, hermanos. ¿Sí? Los que buscan manifestaciones del Espíritu Santo, hermanos. Los que hablan que recibieron nuevas revelaciones. ¿Sí? ¿Qué nuevas revelaciones podemos recibir del Señor? Ni una, ni una. Bueno, a veces se confunde la palabra revelación con la palabra iluminación, que es diferente. El Espíritu Santo a nosotros no nos revela, nos ilumina, hermanos, ¿sí? Nos ilumina y nos hace entender cosas, pero no nos trae nuevas revelaciones. Entonces, hermanos, Satanás es muy astuto y sabe cómo meterse dentro de las congregaciones, pero también sabe cómo embobar al ser humano. Las religiones. Hermanos, ¿con qué otra cosa Satanás emboba a la gente? Hermanos, es con la duda. La duda, hermanos. Y vamos a ver un versículo más adelante, hermanos, que es crucial en esto. ¿Cómo Satanás mete la duda? Siempre mete la duda en que si la palabra de Dios es verdad o no. Es lo que le dijo a Eva también, en el versículo que pusimos. Hermanos, toda la gente dice o habla, es que no sé si es verdad. Es que ya tengo mi religión. Y dicen, no creo que sea como tú dices. O dudan de Dios. O están ejerciendo la duda. Sí, hermanos, pero esa es otra cosa que usa Satanás para embobar a la gente, poner la duda. Si tú evangelizas a una persona y si por la mayoría aquí se quedan con la duda y dicen, ¿será verdad? ¿Será verdad lo que me dices? ¿Será verdad, Manuel, lo que me dicen? ¿O qué? ¿O quién tiene la razón? ¿Cómo? Y dice, pues el testigo dice una cosa, el católico otra, el mormón otra, el evangélico, el bautista, etcétera, etcétera. Todos dicen una cosa. Pero todo eso es parte también de la duda que Satanás pone en nosotros. Y hermanos, nosotros no debemos de dudar, hermanos. Nosotros como hijos de Dios no debemos dejar que Satanás venga y ponga en duda lo que está en las Sagradas Escrituras. Hermanos, hay cristianos. Y a veces es bueno, a veces la duda. Pero no todo, no siempre es bueno.
Pero cuando ya estamos debatiendo y diciendo, se me hace que esta doctrina no es verdad, estamos dudando completamente. No debemos estar dudando de la Escritura, hermanos. ¿Sí? Y es ahí donde Satanás nos va a atacar, a poner duda si en verdad esto es lo que hace Dios. Y más que nada, hermanos, va a poner la duda cuando estemos pasando por alguna tribulación o problema. ¿Sí? ¿Qué le dijo en la tentación de Cristo? Si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Cristo sabía que era hijo de Dios? Sí. Entonces lo quiso hacer dudar y decir, ahorita tiene hambre, pues lo va a hacer. Es Dios, lo va a hacer. Hermanos, la duda, Satanás siempre va a poner pensamientos de duda en nosotros, hermanos. Y hermanos, otra de las cosas es que Satanás tuerce todo, hermanos. Exagera y pervierte todo lo que Dios creó, hermanos. Lo pervierte completamente. ¿Cómo lo pervierte, hermanos? ¿Cómo pervierte Satanás lo que Dios creó? ¿Cómo? Voy a decir algo, una muy que tiene súper torcida, hermanos. Lo que es el matrimonio y la sexualidad en el matrimonio, hermanos. ¿Sí? Y la sexualidad, Satanás la ha torcido completamente. Hablábamos Humberto y yo, ¿qué día era, Humberto? ¿El miércoles? El miércoles, sobre cómo Satanás pervierte lo puro, hermanos, dándole un enfoque malo al asunto. Bueno, no me voy a detener en este punto así mucho, hermanos, pero sí, Satanás pervierte lo que Dios ha establecido, hermanos. ¿Cómo pervierte el matrimonio? Ahora tú puedes divorciarte y puedes casarte con la libertad que tú quieras. Pervierte la sexualidad o el género, hermanos, porque ahora ya hay un tercer género, ¿verdad? Bueno, hay cuatro, creo que hay cuatro. Uno que dicen que son mujeres que están en un cuerpo de hombre y hombres que están en cuerpo de mujeres. ¿Cómo se les llama? ¿No saben cómo se les llama? Transgénero, exactamente, así se le llama, transgénero. Entonces, ya hay cuatro géneros, hermano. Hombre, mujer, homosexual y transgénero, hermanos. ¿Quién hizo todo esto? ¿Será cierto que un niño nace en un cuerpo de mujer? No, no es cierto. ¿Pero quién ha pervertido todo esto? Satanás ha pervertido todo, hermanos. Todo. En las iglesias, Satanás ha torcido la doctrina también, hermanos. Por eso vemos tanta apostasía. Regresamos a Efesios, hermanos. Regresamos a Efesios. Y vemos qué es lo que usa este hombre, este personaje, ¿verdad? Que usa todo esto. Y usa más cosas, hermanos, ¿sí? Y después de decir el príncipe de la potestad del aire, aparece después de la coma, dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esto que Satanás hace, hermanos, opera en todas aquellas personas en el mundo. Ahí está operando. Fíjense bien, la palabra opera es una palabra que significa activo, eficiente,
un trabajo activo, ¿sí? Es algo que está, que no se termina, que siempre está trabajando. Es como el corazón, nuestro corazón, al menos que estemos enfermos del corazón, deja de funcionar, pero tu corazón desde que naces, desde que se forma el bebé en el vientre, está latiendo hasta que te mueres. Como las personas que duran 100 años, su corazón no deja de latir. Y así está constantemente latiendo. Esta palabra opera, es esa palabra que siempre está trabajando. Entonces, Satanás siempre está trabajando, hermanos. ¿Sí? Siempre está trabajando Satanás. Él no descansa. ¿Sí? Él no descansa. Él siempre está buscando a quién perturbar. Él siempre está buscando, siempre está trabajando. Pero la palabra desobediencia, hermanos, es bien importante. La palabra desobediencia, esta quiere o significa incrédulo, negativo, rechaza obstinadamente la voluntad de Dios. Eso es lo que significa, o esto es esta palabra, desobediencia. ¿Sí? Porque muchos dicen, como dice hijo, muchos asocian, ¿verdad?, que está hablando de hijos de Dios. Pero ¿saben qué? Son hijos del diablo, dijo Cristo. Vosotros sois de su padre el diablo. Pero la característica de los seres humanos es que siempre son incrédulos, negativos y rechazan la voluntad de Dios. Por eso, congenia con lo que hablamos las semanas pasadas, el hombre está muerto y no puede atender a la voz de Dios si es que Dios no le da gracia. Todos los seres humanos, hermanos, son incrédulos y negativos. Todos son incrédulos y negativos. Y cuando les hablas de Dios, no quieren escuchar nada. ¿Por qué? Porque están muertos, hermanos. Y entonces, Satanás opera con las personas que son pecadoras, hermanos. Las atonta completamente. Por eso podemos ver, como les decía al principio, el pecado del ser humano llega a tales grado tan grande, hermanos, porque Satanás les hace ver y les cauteriza su conciencia, hermanos, de tanto pecado. Porque nosotros como seres humanos tenemos un amigo que es la conciencia. ¿Sí? Nosotros tenemos un amigo que es la conciencia, que cuando hacemos mal decimos, híjole, no, ya hice mal, y puedes reaccionar. Bueno, pero la conciencia no te salva, ¿verdad? Nomás te hace entender. Y el pecado, hermanos, cauteriza la conciencia, la cual Dios puso en nosotros. Y ahora imagínense un hombre que vive en pecado, en pecado, en pecado, y siguiendo los engaños de Satanás, hermanos. Él no tiene sensibilidad hacia el pecado. Y hermanos, éramos este tipo de personas. Éramos insensibles al pecado. Cuando nosotros pecamos fuera de Cristo, hermanos, ni siquiera nos dábamos cuenta que estábamos mal. ¿O quién se daba cuenta que estaba mal? Nomás como que sentía, ¿verdad?, así medio conciencia, pero decía, es como un amigo, tomábamos los dos, y tomábamos y después amanecíamos y decía, no, ya no, me siento fatal, no, ya no. Pero llegaba otro amigo con otra botella y decía, no, pues un poquito para curármela. Y ese poquito se acababa en la botella, hermano. Entonces no es cierto, o sea, no iba a dejar de hacer eso.
O sea, su conciencia le avisaba, pero él decía, ah, mi conciencia, allá que se quede, yo quiero seguir tomando. Hermanos, todos experimentamos esto en nuestra vida anterior, hermanos. ¿Sí? Esto es una verdad, hermanos, que sucede en nosotros. Y hermanos, Segunda de Corintios 4:4 que leímos, ¿verdad? Vamos a Segunda de Corintios 4:4. ¿Por qué ya no sentimos y no entendemos y no atendemos a nuestra conciencia, hermanos? Porque nuestro pecado insensibiliza o cauteriza nuestra conciencia. O sea, ya no cauterizarlo, voy a ilustrar como los callos que tenemos en las manos, ¿verdad? Para los que escarban o algo, que ya no sentimos, ¿verdad? Una aguja ya no sentimos. Así es cauterizar la conciencia, hermanos. 2 Corintios 4:4, hermanos, dice, ya lo habíamos leído, pero vamos a leerlo. Dice, voy a leer desde el versículo 1 para ver el contexto. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso. ¿Sí? No andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, el plan de Satanás que hace y tiene autoridades para cegar a las personas para que no atiendan al plan de salvación. Por eso no se enoje, hermano, cuando la persona no atienda. Satanás lo tiene cegado, y si no es Dios con su gracia y su misericordia, no va a entender. Son versículos que vamos a ver más adelante, ¿verdad? En Efesios. Pero, hermanos, está un velo cubierto en las personas, y Cristo es el único que puede quitar ese velo. Entonces, hermanos, ¿qué podemos nosotros aprender de esto para la iglesia? ¿Qué podemos? ¿Por qué el apóstol Pablo nos dice erais y por qué no lo recuerda? Hermanos, también dentro de la iglesia Satanás se introduce, hermanos, de una manera muy sutil, ¿sí? Porque, ¿quién ha leído la parábola de la cizaña y el trigo? No la vamos a leer porque es larga. ¿Qué dice la parábola de la cizaña y el trigo? Que crecen, siembran trigo, pero al amanecer hay cizaña. Y dice, un enemigo ha sembrado esto. Y luego dicen los otros, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Dice, no, déjala que crezca. ¿Por qué? Porque la cizaña y el trigo son casi parecidos. Pero cuando crecen, ahí se ve la diferencia, qué es cizaña y qué es trigo. Entonces, dentro de la iglesia también hay emisarios de Satanás, hermanos. ¿Sí? Hay emisarios de Satanás, los cuales nosotros tenemos que ser muy astutos. ¿Por qué? ¿Cómo podemos nosotros ver a una persona que no ha nacido de nuevo? Cuando ya esa persona tiene varios tiempo, ¿cómo podemos verlo? Bueno, por la diferencia del fruto del Espíritu Santo. ¿Sí, hermanos? Pero, hermanos, también Satanás puede ganar ventaja dentro de la iglesia grandemente, hermanos. ¿Sí? Puede ganar ventaja completamente. En Segunda de Corintios, bueno, en primera expulsan a una persona, ¿verdad? Y en Segunda de Corintios dice, ya perdónenle. Y dice, para que Satanás no gane ventaja. Hermanos, Satanás está esperando a que nosotros nos equivoquemos para destruir la obra de Dios.
Nomás está esperando que nos equivoquemos en algo. Por ejemplo, ahí no perdonaban a la persona. Y dice, ya perdónenlo antes de que el enemigo gane ventaja de lo que no están haciendo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado y no dejar que Satanás gane ventaja de las malas situaciones que pasan dentro de las iglesias. Por eso Satanás ha destruido muchas iglesias. Porque tanto los pastores como los congregantes dejan que Satanás gane ventaja. Dejan que gane ventaja. ¿Con qué? ¿Con qué, hermanos? ¿Qué es lo que puede hacer la iglesia para que Satanás no gane ventaja? No perdonando a alguien, ¿verdad? Como dicen en Corintios. ¿De qué otra manera, hermanos? Un pecado de amargura, hermanos, que se propaga dentro de la iglesia. ¿Qué más, hermanos? Ambición. División. Exactamente, división, esa es otra parte, hermanos, división. Es otra parte que si Satanás lo ve, hermanos, él va a ganar ventaja y va a hacer estragos, hermanos, completamente. Entonces, nosotros debemos de ser más astutos. Primera de Pedro 5:8, no lo vamos a ver, si quieren buscarlo, dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, hermanos, dentro de las iglesias no somos exentos de que Satanás venga y nos tiente, que venga Satanás y nos ponga tropiezo, pero, hermanos, nosotros tenemos que enfrentarlo lo más bíblico que se pueda, hermanos. Ver la situación y tratar de solucionarla, ¿sí? Porque si no, vamos a sucumbir. Y lo más común dentro de las iglesias, hermanos, es la división, hermanos. Había un hermano que me platicaba de un... Eran una señora y su hija. Y me decía, ¿sabes qué? Tuve problemas, él un pastor de una iglesia, tuve problemas con la mamá y tuve con problemas con la hija. Y le decía, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Bueno, a ellas les gustaba tanto el chisme les gustaba, que ya me tenían la congregación bien contaminada. Y dice, las confronté. Y aceptaron su error. Y eso fue bueno. El asunto fue que siguieron otra vez. Entonces, lo que hizo él es dijo, ya, les cortó y los expulsó, hermanos. ¿Por qué? No dejó que Satanás ganara ventaja dentro de su iglesia, ¿sí? Y hasta los pastores de la asociación le dijeron, no hagas eso, ¿por qué hiciste eso? Y les dijo, no, hermanos, es que ustedes no saben la situación. No sé si sabes de quién estoy hablando, Humberto, pero él dijo, no sabes la situación que se estaba viviendo. Y él dijo, digan lo que digan ustedes, hermanos, yo lo voy a hacer. Y eso le trajo sanidad a su congregación. ¿Y qué creen? De esa congregación se fueron a otra. Exactamente, hicieron lo mismo. El asunto es que al otro pastor sí lo destruyeron, hermanos. Porque no atendió al consejo de los hermanos del compañerismo. Porque también le dijeron, no lo hagas, no hagas como aquel y esto. Pero bueno, le destrozaron ahí al pobre. Lo destrozaron, hermanos. Entonces, Satanás siempre gana ventaja de lo mal que nosotros hagamos. A nivel iglesia, hermanos, y a nivel personal. ¿Sí? A nivel personal. También, si tú estás mal y no lo entiendes, Satanás va a ganar ventaja. Y necesitamos decir como Cristo a Pedro, aléjate de mí, Satanás, porque no ves las cosas de Dios, ¿verdad? Sino la de los hombres. Hermanos, Satanás es una persona tan astuta
tan astuta, hermanos, que no nos imaginamos ni cómo va a actuar, hermanos. Pero el mundo va está bajo la influencia del príncipe de la potestad del aire. Nosotros no, hermanos. Nosotros no. Ya no estamos bajo la potestad del príncipe de la potestad del aire. Ahora estamos bajo la potestad del Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a orar, hermanos.